La Guerra de los Cien Años fue un conflicto prolongado que definió la historia de Europa. Originada por disputas dinásticas, esta guerra marcó el inicio de una era de transformaciones políticas y sociales. El detonante principal fue la disputa por el trono francés. La falta de un heredero directo al trono francés abrió un vacío de poder, invitando a la competencia entre nobles y reyes, incluido el rey de Inglaterra. Eduardo III de Inglaterra nieto de Felipe el Hermoso por su madre, se vio en la posición de reclamar el trono francés. Este acto exacerbó las tensiones preexistentes, sumiendo a las dos naciones en un conflicto abierto. La batalla de Crecy, uno de los enfrentamientos más significativos, demostró la superioridad táctica y tecnológica de los ingleses. La utilización del arco largo inglés jugó un papel crucial en la decimación de las fuerzas francesas. Mientras tanto, la peste negra azotaba Europa, alterando el curso de la guerra. La disminución drástica de la población no solo afectó las economías, sino también la capacidad de ambos bandos para sostener el esfuerzo de guerra. Carlos V de Francia, conocido por su astucia, implementó una estrategia meticulosa para recuperar territorios perdidos. Su enfoque en la guerra de guerrillas y la fortificación de ciudades demostró ser crucial para cambiar el rumbo del conflicto a favor de Francia. La batalla de Poitiers marcó un antes y un después en la guerra. La captura del rey Juan II por los ingleses no solo fue un golpe devastador para el moral francés, sino que también precipitó cambios significativos en la estrategia militar francesa. El Tratado de Bretagne, firmado en 1360, ofreció una paz efímera entre Inglaterra y Francia. Aunque Francia cedió extensos territorios, este periodo permitió a Carlos V reorganizar y fortalecer su ejército para futuros enfrentamientos. Carlos V, el sabio, aprovechó este tiempo de relativa paz para implementar reformas internas y reestructurar el ejército francés. Su liderazgo no solo revitalizó la moral francesa, sino que también sentó las bases para futuras victorias. Los mercenarios jugaron un papel ambivalente en la guerra. Las compañías libres, aunque inicialmente contratadas por nobles para sus propósitos bélicos, a menudo se volvían incontrolables, saqueando amigos y enemigos por igual, añadiendo una capa de complejidad al ya tumultuoso conflicto. La batalla de Azincourt, librada en 1415, marcó un punto crucial en la Guerra de los Cien Años. Las tácticas inglesas, aprovechando su arquería longbow, infligieron una derrota devastadora al ejército francés. Este enfrentamiento no solo demostró la eficacia militar inglesa, sino que también cambió el curso del conflicto, otorgando a Inglaterra una ventaja significativa. Juana de Arco emergió como una figura inspiradora en un momento crítico para Francia. Con su origen humilde y una misión divina autoproclamada, logró reunir y motivar a las tropas francesas. Su liderazgo fue clave en el cambio de mareas a favor de Francia, especialmente en la reconquista de territorios perdidos ante Inglaterra. El sitio de Orleans en 1429 representó un punto de inflexión decisivo en la guerra. Bajo el mando de Juana de Arco, las fuerzas francesas lograron levantar el asedio, marcando el comienzo de la recuperación francesa. Este triunfo no solo fortaleció el espíritu nacional francés, sino que también demostró la vulnerabilidad de las posiciones inglesas. La coronación de Carlos VII en Reims fue un momento simbólico de renovación y legitimidad para Francia. Juana de Arco, jugando un papel crucial en este evento, reforzó la unidad y soberanía francesa. Su presencia en la coronación no solo solidificó el liderazgo de Carlos VII, sino que también marcó el reconocimiento de su invaluable contribución a la causa francesa. La captura y posterior juicio de Juana de Arco culminaron en su ejecución, transformándola en mártir y símbolo nacional a pesar de su trágico final su legado perduró inspirando a generaciones futuras y fortaleciendo la identidad nacional francesa su historia resalta no sólo los horrores de la guerra sino también la capacidad de individuos extraordinarios para influir en el curso de la historia la recuperación francesa marcó un giro decisivo en la guerra de los cien años con estrategias renovadas francia comenzó a recuperar territorios clave debilitando progresivamente la presencia inglesa en suelo francés la eficacia en el campo de batalla, sumada a la consolidación del poder interno, fueron elementos cruciales en este proceso de reconquista. La invención de la artillería transformó el arte de la guerra durante este periodo. Este avance tecnológico permitió a las fuerzas francesas asediar y recuperar fortificaciones que anteriormente eran inaccesibles. La artillería se convirtió en una pieza fundamental en la estrategia militar, cambiando el curso de la guerra a favor de Francia. La batalla de Formigny, librada en 1450, simbolizó el principio del fin para las ambiciones inglesas en Francia. La victoria francesa en esta confrontación demostró la eficacia de la artillería y marcó un punto de inflexión, iniciando la fase final de la expulsión inglesa de territorio francés. La caída de Burdeos en 1453 no solo significó el fin de la Guerra de los Cien Años, sino también el cierre de una era de conflictos prolongados entre Inglaterra y Francia. Este evento consolidó la victoria francesa, devolviendo la estabilidad a una nación marcada por décadas de guerra. Las consecuencias de la guerra fueron profundas, tanto en el terreno político como territorial. Francia emergió con sus fronteras considerablemente reforzadas, mientras que Inglaterra enfrentó una crisis interna que eventualmente desembocaría en la Guerra de las Dos Rosas. El fin de la Guerra de los Cien Años redefinió el panorama político europeo, marcando el comienzo de una nueva era. El legado de la guerra de los cien años se extiende más allá de los campos de batalla, impregnando la cultura y la memoria colectiva de Francia e Inglaterra. Este prolongado conflicto no solo redefinió las fronteras y la política, sino que también dejó una huella indeleble en la literatura, el arte y las tradiciones de ambos países, forjando héroes nacionales y leyendas que perduran hasta nuestros días. Los tratados de paz que siguieron a la guerra tuvieron un impacto profundo en las relaciones anglo francesas sentando las bases para futuros conflictos y alianzas. Estos documentos no solo pusieron fin a una era de hostilidades, sino que también reconfiguraron el mapa político de Europa, influyendo en la diplomacia y las relaciones internacionales en los siglos venideros. Entre los protagonistas olvidados de la guerra, se encuentran numerosas figuras cuyas historias de valentía y sacrificio raramente son contadas. Mercenarios, campesinos, y héroes anónimos jugaron roles cruciales en el desarrollo del conflicto, demostrando que la historia de la guerra no se compone solo de reyes y generales, sino también de individuos comunes cuyas contribuciones fueron igualmente significativas. La vida cotidiana durante la Guerra de los Cien Años fue profundamente afectada por el conflicto. La población civil enfrentó numerosas adversidades, desde hambrunas hasta epidemias, moldeando la sociedad de la época. Estas experiencias compartidas, aunque a menudo trágicas, contribuyeron a forjar una identidad colectiva y resiliente en las naciones involucradas, evidenciando cómo la guerra permeó todos los aspectos de la vida medieval. La literatura ha encontrado en la guerra de los cien años una fuente inagotable de inspiración. Este periodo ha sido el telón de fondo para narrativas épicas donde caballeros y batallas cobran vida, reflejando el espíritu y los conflictos de una era. Las innovaciones tecnológicas y tácticas que surgieron de este conflicto transformaron el arte de la guerra. La introducción de la pólvora y el desarrollo de nuevas estrategias militares no solo cambiaron el curso de la guerra, sino también el futuro de los enfrentamientos bélicos. El papel de la iglesia y la religión fue crucial en la guerra de los cien años. no solo como mediadora en conflictos y tratados de paz, sino también influyendo en la moral y la justificación de las batallas, integrando la fe en la lucha por el poder. Las alianzas políticas tejieron una red compleja de lealtades y traiciones que influyeron significativamente en el desarrollo de la guerra. La diplomacia se convirtió en un arma tan crucial como la espada, determinando el destino de naciones enteras. Reflexionar sobre la guerra de los cien años es contemplar un espejo del pasado que nos muestra cómo los conflictos modelan la historia y la identidad de los pueblos. Este periodo nos enseña sobre la resiliencia, la innovación y el costo humano de la ambición.